Hola, soy José Ignacio Maya, profesor del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Soy director del semillero Prexia. El semillero Prexia está adscrito y participa en colaboración con el CDI de la Facultad de Minas. Y en el semillero participamos en el apoyo a microempresas de la ciudad. Básicamente tenemos varias líneas de trabajo y en esas se incluye la consultoría de empresas para la productividad de la PYME. Hemos tenido muchos proyectos acompañando a pymes de la ciudad. En cooperación con entidades del sector financiero y del sector solidario, impulsando la productividad de la PYME que no tiene acceso a fuentes de conocimiento o conocimiento experto. Y le hemos dado la posibilidad también a los estudiantes avanzados de ingeniería industrial e ingeniería administrativa y otras ingenierías a participar en la resolución de problemas de las PYMES. Es decir, una forma en la que la universidad se vincula para apoyar las empresas en la productividad. Y estas puedan ir escalando y reconociendo la importancia del conocimiento y la transferencia del conocimiento. También el semillero participa apoyando gestión del emprendimiento, emprendimientos de tipo de base tecnológica y emprendimientos, digamos, de negocios regulares, impulsando estas ideas con egresados y con estudiantes de la universidad. Allí nos apoyan profesores y egresados de la universidad, orientando a los estudiantes para el desarrollo y el mejor, digamos, desempeño de estos nuevos negocios y estos emprendimientos que esperamos sean exitosos y generen nuevas oportunidades de empleo. Prexia también desarrolla una línea de investigación también orientada al tema de la productividad y de la PYME, y alrededor de esa línea de investigación los estudiantes desarrollan proyectos y documentos que alimentan los trabajos del semillero. En particular, tenemos un evento, un encuentro internacional de semilleros en el que anualmente se presentan alrededor de 170 estudiantes de distintas universidades de Latinoamérica a presentar sus avances en las áreas de productividad, en sostenibilidad organizacional y resiliencia, además de, digamos, de los temas de Revolución 4.0 y la transformación de las organizaciones. Entonces, el semillero está compuesto por estudiantes, particularmente de ingeniería industrial y de ingeniería administrativa, apasionados de alto desempeño y con los deseos de poner en conocimiento su conocimiento al servicio de la comunidad y, digamos, en beneficio de la sociedad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.